La civilización maya es conocida por haber creado el calendario más preciso de la historia. Además de medir el tiempo, proporcionaba el chumilal, el destino o misión de vida de cada persona, influenciado por el Cholquij, el calendario sagrado de 260 días, que indica las energías que prevalecen en cada persona, como sus características y habilidades. El Cholquij combina los números o energías del 1 al 13, con 20 nombres de días o nahuales. Tihash es el nombre en cachiquel de uno de estos nahuales, representado por el pedernal. Es el día para agradecer la salud, curar enfermedades y retirar energías negativas. Sirve para equilibrarnos y fortalecer nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Cuando vine a ver este terreno, que fue un día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en la parte de la montaña, de la colina grande ahí, pues yo encontré muchas piedras de pedernal, ¿verdad? Que para los mayas era la obsidiana, o sea, es el Tihash, ¿verdad? Y es un día del calendario maya, y es un día que yo también nací en un día Tihash. Entonces me parecieron muchas coincidencias y además yo dije, bueno, me gustaría también honrar, ¿verdad?, a los habitantes originales de esta parte del mundo y que eran los mayas, ¿verdad? La cosmovisión maya se basa en la comprensión profunda que lograron durante más de 3.000 años viviendo en la Tierra. Su visión holística se centra en la interconexión y armonía entre el cosmos, la naturaleza y el humano. Esta ha sido transmitida por generaciones y aún es practicada por diferentes grupos etnolingüísticos mayas. Ellos tenían un conocimiento profundo de su hábitat, de su ecología, conocían las plantas, conocían los ciclos de la vida, ¿verdad? Tenían un calendario muy sofisticado que cabalmente les permitía a ellos funcionar dentro de este sistema, con los cultivos que tenían, el aprovechamiento de las lluvias, de la tierra, de otros elementos, ¿verdad? En Guatemala existen 20 etnias mayas. En Izabal habitan los Quechí, una de las comunidades indígenas más numerosas del país, quienes se caracterizan por conservar prácticas de la cosmovisión maya, relacionadas a ceremonias, agricultura, medicina y rituales ancestrales. Hacienda Tihash cuenta con un altar frente al mirador Torre del Chamán, con el propósito de fomentar la práctica de ceremonias y rituales mayas. Generalmente, las ceremonias se llevan a cabo con el fin de agradecer al Creador y a los abuelos, conectar con el cosmos y realizar peticiones sobre la salud y la familia. Utilizan elementos como ajonjolí, cacao y veladoras de distintos colores, cada uno simbolizando una petición, un elemento de la naturaleza, un estado de ánimo y más. El tema de plantas medicinales, pues para ellos pues la selva es como ir a la farmacia, ¿verdad? Porque todas las plantas las conocían, sabían cuáles eran sus características. Los bosques tropicales son una fuente rica y diversa de plantas medicinales. Albergan conocimientos ancestrales valiosos y han sido fuente de importantes descubrimientos farmacéuticos. La conservación de estos bosques es esencial para garantizar el suministro de plantas medicinales y así brindar opciones terapéuticas naturales y sostenibles. En Hacienda Tihash, más de la mitad de las plantas poseen propiedades curativas. Muchas son medicinales y comestibles a la vez. Una de las plantas más utilizadas por los Quechí es a la que llaman tres puntas. ¿Por qué le llamamos tres puntas? Porque por medio de las hojas, por ejemplo, aquí hay una punta, aquí la otra y al final, ¿verdad? Son tres puntas, le llamamos. Esta planta amarga se utiliza para combatir dolores de estómago. Se machacan 4 o 5 hojas y se ponen a cocer, creando un té color verde oscuro. Una tacita es suficiente para que el dolor baje, ¿verdad? Entonces, pero las personas comúnmente casi no les gusta por lo amargo. Otra planta común es el cablote. Las comadronas la utilizan para asistir durante un parto complicado. Se le corta la punta para que salga un líquido ligoso, que se cuece junto a las hojas machacadas y resulta en un té ligoso. Media hora, por ejemplo, con la mujer con un fuerte dolor, lo que hace eso es agilizar la fluidez de toda la matriz y que ya nace el bebé. Estos bejucos que miran es para la circulación de la sangre, porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos bejucos también, ¿verdad?, en el cuerpo, ¿verdad?, que son las venas. Se cortan de 10 a 12 hojas y se cuecen.
Este té contribuye a la purificación de la sangre para mejorar la circulación. Pues lo que hacemos nosotros es una oración, ¿verdad? Para pedir por la vida y el espíritu de esta planta para que funcione en la vida del ser humano, ¿verdad? También utilizan el árbol conocido como palo de sangre. Lo que usamos habitualmente para la disentería. Así es, la enfermedad de la disentería. Cuando uno defeca sangre, digamos, ese es un dolor de estómago fuerte, fuerte. Cuando uno necesita hacer su necesidad y no hay nada, ¿verdad? Y lo que resulta es sangre, entonces eso lo llamamos disentería. Se elige un árbol adulto y se le quita la cáscara para que suelte un líquido rojo, que simboliza la sangre. Se cuece por una hora y se toma el té para combatir y evitar infecciones. Digamos, cualquier señora en su casa pues habrá manejado unas 25, 30 o más plantas, ¿verdad? Además, también está amarrado también la parte, la farmacopea maya, digamos, con la cocina, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que van combinadas, el apazote en el frijol, el achote en ciertas comidas, los chiles, que también parece que generan, ayudan a producir ciertas vitaminas y ciertas enzimas. En fin, todo eso ellos tenían sistematizado, ¿verdad? En Hacienda Tijash se puede conocer más sobre la cultura maya antigua y actual por medio de la naturaleza, realizando el recorrido autoguiado por sus senderos. Si uno tiene cierta sensibilidad como ser humano, uno va captando y recibiendo como mensajes, ¿verdad?, de la naturaleza misma. Nosotros somos parte de esta naturaleza, no somos dueños, somos administradores, pero de forma racional y natural, ¿verdad? Porque realmente necesitamos mantener un ecosistema verde, lleno de energía, lleno de vida. Entonces, por lo tanto, necesitamos conservar lo poco que tenemos.